Qué noche llena de hastío y de frío, el viento trae un extraño lamento. Parece un pozo de sombra en la noche y yo en la sombra camino muy lento. Mientras tanto la garúa se acentúa con su púa en mi corazón. En esta noche tan fría y tan mía, pensando siempre en lo mismo me abismo. Y aunque yo quisiera odiarla, desecharla y olvidarla, la recuerdo. Garúa, solo y triste por la acera va este corazón transido con tristeza de tapera, sintiendo tu hielo, porque aquella con su olvido hoy le ha abierto una gotera. Perdido como un duende que en la sombra más te busca y más te nombra. Garúa, tristeza, hasta el cielo se ha puesto a llorar. Qué noche llena de hastío y de frío, no se ve a nadie cruzar por la esquina. Sobre la calle la hilera de focos lustra el asfalto con luz mortecina. Y yo voy como un descarte, siempre solo, siempre aparte, recordándote. Las gotas caen en el charco de mi alma, hasta los huesos calados y helados. Y humillando este tormento, todavía pasa el viento empujando. Garúa, solo y triste por la acera va este corazón transido con tristeza de tapera, sintiendo tu hielo, porque aquella con su olvido hoy le ha abierto una gotera. Perdido como un duende que en la sombra más la busca y más la nombra. Garúa, tristeza, hasta el cielo se ha puesto a llorar. Muy buenas, Menaza. Muy buenos días. ¿Dónde estamos? Bueno, estamos, esto es, yo tengo dos especies de talleres. Esto en realidad es el depósito, donde los cuadros que se pintan en el taller de pintura, que es donde rodamos pintando en casa, luego se traen aquí y se van. Es un lugar pequeño, estoy esperando que venga algún mecenas para comprarme un lugar más grande, porque aquí solo caben 1.500 cuadros. Menaza es un artista desde lo más íntimo de su ser. Arremete la tela bombardeándola con óleo, sin respiración de espátula, paralizando el tiempo para poblar de existencias la totalidad de la superficie del cuadro. Su línea o tendencia la podemos ubicar en el universo del informalismo, tanto en lo matérico como en el espontaneísmo, donde el espectador podrá, frente al cuadro finalizado, ser el coartista de su obra a través de lo que su ojo quiera agregar o quitar. Verdaderas selvas gigantescas plasma Menaza en cada uno de sus lienzos, llanas y verdes, cromáticamente ordenadas.
se confunden entre miles de colores irreales surgidos desde su inconsciente para decirnos, esencialmente, que la vida existe, que la vida es, así, con mayúsculas, enfrentando al mundo de hoy que se debate entre guerras y amenazas inútiles para que solo triunfen, como epílogo, los números del economicista. Contra los golpes de las bombas, el arte. En este caso, Menasa enarbola el amor y los golpes de su espátula, creando vida para desalojar a la muerte. Termino de escribir estas líneas en mi taller de Buenos Aires, marzo 2003. Llueve, se acerca la noche con aquella invasión a Irak. Sé que Miguel, desde su infinita soledad, debe seguir pintando en su taller de Madrid este caos actual, avanzando sobre la tela para doblegarla de las tinieblas. Menasa pinta desde 1979. Su primera exposición la realiza en 1982. Y desde ese momento no paró de pintar, ni de exponer, ni de vender en diferentes continentes. ¿Usted tiene vocación de pintor? En realidad, cuando yo era joven, los que eran pintores eran mis amigos. ¿No? Yo me dedicaba al collage, porque era más fácil. ¿No? Recortaba figuritas, las pegaba, fotografías de mis amigos, ¿no? Era insoportable. Entonces, pero claro, cuando vine a España, ya tenía varios libros publicados, era un poeta muy conocido, ¿no? Había críticas de grandes poetas españoles a mi favor, ¿no? Pero claro, usted sabe lo que es el exilio, ¿no? La pintura en la poesía de Menasa. Mil días y sus noches y sus amores duró mi propio estallido, mi dispersión última. Yo era otro, me dije, pintor. Un exabrupto de la naturaleza, un sueño en carne viva. Me llevó manio decidirme. Y para las Navidades del 77 me regalé, después de mi abdicación, una caja de témperas y dos pinceles. En 3 días pinté mis primeras 9 témperas. En 3 días más pasé de la témpera al óleo y del papel a la tela. Ungüentos y aceites vegetales para que la pincelada tenga la justeza de un balazo al corazón. El exilio es terrible porque el exilio es como le pasa al chico de Podemos. Eso es el exilio. Él estaba en la facultad, era un genio, agarró y se exilió al mundo político. Entonces todo el mundo lo maltrata, todo el mundo lo putea, todo el mundo lo insulta, todo el mundo. Bueno, a mí me hacían eso al principio, ¿no? Y entonces, claro, era un país sin pensamiento simbólico cuando llegué yo. Yo llegué antes del primer número del País, del diario. Es decir, que se hizo pintor en España. Me hice pintor en España, sí. Por una sencilla reflexión psiquiátrica, ¿no? Un día me paré delante del espejo y me dije, ¿Menasa, pintor o delirante? Y yo dije, pintor. Claro, y ahí empezó mi carrera como pintor. Rara como encendida, te vi viendo linda y fatal. Bebía y en el fragor del champán lo carría por no llorar. Pena me dio encontrarte, pues al mirarte lo vi brillar. Tus ojos en un eléctrico ardor, tus bellos ojos
que tanto adoré. Esta noche, amiga mía, el alcohol nos ha embriagado. ¿Qué me importa que se rían y nos llamen los mareados? Cada cual tiene su pena y nosotros la tenemos. Esta noche beberemos porque ya no volveremos a vernos más. Hoy vas a entrar en mi pasado, en el pasado de mi vida. Tres cosas lleva mi alma herida: amor, pesar, dolor. Hoy vas a entrar en mi pasado y hoy nuevas sendas tomaremos. Qué grande ha sido nuestro amor y sin embargo, ay, mira lo que quedó. Esta noche, amiga mía, el alcohol nos ha embriagado. ¿Qué me importa que se rían y nos llamen los mareados? Cada cual tiene su pena y nosotros las tenemos. Esta noche beberemos porque ya no volveremos a vernos. ¿Le gusta su pintura? Sí, me gusta la evolución de mi pintura, ¿no? Sí, me gusta, sí. Me gusta, encuentro señas de otros movimientos, de otros pintores. Lo que pasa es que no de un solo movimiento y no de un solo pintor. Porque todos los pintores que fui conociendo y todas las técnicas que fui conociendo pasaron por el tamiz de la poesía. Entonces, claro, hay algo diferente, ¿no? Está claro que todos los cuadros necesitan de la mirada del visitante, pero algunos no. Algunos cuadros tienen la mirada, bueno, algunos cuadros, en realidad toda la pintura tiene la mirada del pintor dentro del cuadro que te mira, ¿no? Entonces, es el cuadro el que te dice qué clase de cuadro es, ¿no? Bueno, para hacer un chiste era como antes de que viniera Kant y diría: señores, en el objeto no está el conocimiento. O hay un sujeto conocente o el objeto no es sublime que nos da el conocimiento de sí mismo. La pintura clásica en general es eso. Vos miras un cuadro y tipo, la pintura te dice lo que es. En cambio, aquí necesitas la mirada del que mira, del espectador, digamos, ¿no? Bueno, yo estoy consiguiendo lo que ya conseguí en la poesía, ¿no? Yo como poeta me puedo considerar más grande que como pintor, perdóname. Yo sé que usted ama mi obra pictórica, pero lo que pasa es que como poeta yo conseguí que cada vez que se lee un poema mío se entiende otra cosa. Hoy podría decir, estoy emocionado. Hijo, mujer, hermana, como si nada hubiese muerto o nada hubiera florecido. Mas sin embargo, florecieron ustedes, yo mismo he florecido. Y ella fue madre y es poeta, también ha florecido. Y a la hermana le crecieron los versos y el amor. Mas sin embargo, padre murió como un soldado egipcio, de pie, sobre la cama, alegre de encontrarse con Dios.
madre murió como una hortensia en primavera, con faldas cortas barriendo la vereda, y hasta hermana murió abrazada al amor en la cocina, y también murió Pablo, el bello Pablo, el de la voz como la suave brisa que enamora. Todos murieron, todos nos abandonaron, pero Pablo, el bello Pablo, mi hijo Pablo, es el único de nuestros muertos que vivirá siempre. Aquí está, hoy con nosotros. Estos son sus versos. Estaba rodeado. Estaba rodeado. Había conseguido mentirle a todo el mundo. A los traficantes de droga les hacía creer que yo era un consumidor. A los llamados drogadictos les hacía creer que yo era médico. A los médicos les hacía creer que estaba sano. Y a mi mamá no le puedo hacer creer nada, porque mi mamá está muerta. Pero a mi mujer le hacía creer cada cosa. Un día la encontré distraída y le dije: mis versos son todos para ti. Y ella siguió distraída mirando la historia y me dijo: nunca pensé otra cosa. Y cuando casi lamentándome le dije: mi amor, mi amor, ella me contestó: aunque no fuera por amor, igual me haría bien. Al historiador le dije que aún no había nacido, al sepulturero que aún no había muerto, y a mi amada le dije al hogar de él que amaba tanto, piba, que se rompió mi canto. Y una tarde, al violín, le hice creer al pobre que el agudo era yo. Le hice creer al diablo que era el mejor de sus soldados. Pero el dolor de la mentira era verdadero, porque también le hice creer a Dios que yo era el más santo de sus fieles. Y yo también me mentí a mí mismo cuando me dijo: yo soy feliz. A los 32 años, en mi mundo, se llega a la mayoría de edad. A partir de ese momento es cuando los hombres comienzan a construir su propio camino. Te doy la bienvenida, hijo, al mundo de los hombres. Y es una tontería lo que digo, porque tú ya conocías ese mundo. Sin embargo, insisto en darte la bienvenida, porque eres a partir de ahora un hombre entre los hombres. Y un hombre entre otros hombres es capaz de tener fantasías inalcanzables, es capaz de construir proyectos materiales y tender puentes entre lugares imposibles. Por todo eso, te doy la bienvenida al mundo siempre irreal de los mayores. Pobres y ricos, buscando lo real, se hacen más deudas que las que pueden pagar, construyen más casas que las que pueden vender, fabrican más armas que las que pueden usar. Al reiterar mis felicitaciones, te diré que en nuestro mundo lo único real es la poesía, el resto, tonterías, fantasías incompletas. Nosotros, hijo mío, estamos salvados. Del resto del mundo, no sé qué decir. Y bueno, con la pintura estoy consiguiendo que el espectador mira el cuadro, mira el cuadro, mira el cuadro, y
a los días ya tiene otro cuadro. Por eso que yo aconsejo, si hubiese vendedores de mi pintura, que todavía no lo hay, yo aconsejaría a los vendedores de pintura que a la gente de confianza le prestaran el cuadro que le gusta para que se lo lleven a la casa y lo tengan 15 días, un mes, en un lugar visible, y ahí se vería claramente cómo la persona va gustando del cuadro, porque son varios cuadros, como el poema, un poema son varios poemas. Bueno, yo diría que también conseguí eso en psicoanálisis, que cada paciente era un paciente diferente, que los pacientes no se parecían, no tenían que parecerse, que cada paciente tenía su estilo, su modo de apropiación. Y bueno, y en ese sentido también fui una especie de vanguardista, ¿no? ¿Y en qué influye el psicoanálisis en su obra? Bueno, yo diría, ¿en qué influyó la poesía y mi creatividad en el psicoanálisis? ¿No? El psicoanálisis no influye en mi obra, el psicoanálisis influyó sobre mí abriéndome las puertas. Pero como bien dice el poeta Ponzo, Menaza, hay actores, hay lectores, hay poetas que abren una puerta y encuentran otra puerta cerrada. Entonces Ponzo decía de mí que Menaza abre una puerta y se encuentran 100 puertas abiertas. Después, claro, no te podés tirar por la 100, una tenés que elegir. Y ahí fue donde me hice jugador. A la puerta de la izquierda, a la puerta de la derecha, a la puerta de arriba, a la puerta del costado, ¿no? Que es como jugar a la ruleta, al 3, al 4, al 7, al 9. Por ejemplo, el juego. Yo soy un ser afortunado. Para ver si entiende lo que yo quiero con mi pintura y con mi arte. Yo en el juego soy un jugador afortunado, ¿eh? Bueno, lo dice todo el mundo. Si yo me siento en un lugar, hay gente que no se sienta al lado mío porque sabe que en la mesa donde estoy sentado yo, gano yo. A ver si entiende un poco bien. Sin embargo, yo nunca he ganado grandes cantidades. He ganado cantidades medias, pero fundamentalmente he ganado para seguir jugando. Bueno, con la pintura cuando empecé, mi único interés era seguir pintando. Entonces, y además, como dice Salmerón del flamenco, que los aplausos son el solomillo del flamenco, ¿no es cierto? El éxito de venta en el pintor es el solomillo del pintor, ¿no? Generalmente, desde el 82, como dice usted, hasta casi el 90, 90 y, hasta que me enfermé ahí en el 92, creo, y después murió mi hijo, pero bueno. Pero del 82 al 92, póngale, yo vendía todas las muestras que ponía. Le ponía 30 cuadros, vendía 40, 50, claro, baratos. Que eso me llevó a pelearme con muchos pintores madrileños. Yo no me peleé, se enemistaron ellos, porque yo decía que hacía competencia desleal. Yo no hacía ninguna competencia desleal, yo calculaba. Esa tela que está, esta tela vale 6 euros, no, 12. 35 euros. La tela vale... La tela blanca. La tela en blanco. Claro, la tela en blanco vale 35 euros. La pintura que gasto en ella, póngale otro 35 euros, no, póngale 65 euros, ya llegué a los 100. Y después mi trabajo, póngale 2 horas, ¿no? Hoy es un día muy especial, Pintando en Casa presenta al maestro Antonio Vargas. Guitarra flamenca.
la cámara y de vez en cuando me hará una pregunta inteligente. Cruz González Cardeñosa, ayudante. Virginia Verdomio, el ángel guitarra. Norma Meraza, embajadora de Buenos Aires. Y Elena Trujillo, foto fija. Creo que no hay más nadie. Bueno, esto es la primera vez que yo voy a pintar acá con el maestro. Espero que no nos confundamos por ser la primera vez. Vale. Adelante. Todo eso lo juntamos y nos llega a 500 euros. Y resulta que yo quiero vender el cuadro en 3.000 euros. No. Entonces, bueno, ahora no sé cómo es, porque ahora estoy en manos de los comerciales. Pero cuando yo era mi propio comercial, yo sacaba la cuenta así. Y además, cuando al principio de todo no estaba usted, nadie me filmaba. No estaba Elena, nadie me sacaba fotos. No estaba Virginia, nadie me bailaba para mí. No estaba Cruz, que es de una ayuda incuestionable, ¿no? Hacía todo yo solito. Fíjese, mire, yo tenía una consulta con dos consultas. Piso alfombrado, todo como termina la consulta acá en Princesa. Y bueno, yo en una de las consultas pintaba, ¿no? Todavía tengo cuadros de esa época pintados en la consulta. Nada, no manchaba nada, no hacía nada. Pero claro, me encontré con Linares, ¿no? Un catedrático, un pintor grande y que catedrático de la Escuela de Bellas Artes, que entonces que me dijo que le gustaba lo que yo hacía, pero que tenía que usar más pintura. Y yo le hice caso. Empecé a poner pintura en la tela. Y claro, ahí cambié fundamentalmente. Los grandes pintores madrileños venden entre 1 y 10 cuadros por año. Caro, carísimo. Bueno, pero yo por año vendía 400 cuadros, 300 cuadros, 270 cuadros. Es lo mismo que las prácticas sociales. Las prácticas sociales, por separado, no hacen ningún efecto. Tiene que haber una combinación de prácticas. Entonces, la combinación, bueno, y lo mismo yo pienso en el arte, que si hay una combinación de prácticas,
Se beneficia el artista un poco, pero sobre todo se beneficia el arte. Porque yo no sé si... Yo recito poesía de los 15 años, o desde los 12. No, y ahora recito con música, con baile, con... Yo soy con no, poeta, yo no sé si yo me beneficio más, pero el arte sí. ¿Y dónde está? Una vez estuve en un país extranjero, no para el lado de Argentina, sino para el otro lado, para el lado de Asia, para el lado de África, ¿no? Y me sientan en un comedor enorme. Y al final del comedor yo veía un cuadro que me gustaba. Los colores, ¿cómo resaltaban los colores? Entonces pregunté como un tonto, ¿de quién es ese cuadro? Y me dijeron la familia de la cual me cobijaba, me dijo, es suyo ese cuadro. Lo hemos comprado una vez que pasamos por Madrid, ¿no? Claro, porque eran baratos, claro, los que me cobraron eran baratos. Eran baratos de verdad, ¿eh? Siempre fácil, porque después cuando me acuerdo la primera época de Poeta Despierto, subastábamos un cuadro, ¿no? Y la base era 100 euros. Y generalmente no se llegaba nunca a 150, ¿no? Se apretaba el martillo cuando alguien abría la boca, decíamos, a este le gustó el cuadro, y ¡pum! Se lo tiraban por 120, 130, 110. Y hubo días negros, que no se alcanzaba ni para pagar el vino, porque la gente te daba 100 euros y se callaban 100 euros. Por la base, decían, por la base, y se empecinaban y había que darlo por 100 euros. Pero era muy divertido, era muy divertido. Bueno, yo me divierto. Después hay una pregunta que seguramente yo la conozco, usted me va a hacer, que es sobre ¿por qué doy así lo que tengo? ¿No? O algo parecido. Y bueno, mire, tener un secreto del dinero y no hablar de ello, sino a los más íntimos, está mal. Pero no está del todo mal. No está del todo mal porque son propiedades de clase. Por ejemplo, estos chicos trabajadores que sacaron el premio mayor de la Lotería de Navidad, ¿no? Que lo sacaron casi todos ellos en una empresa, en una fábrica, ¿sí? No van a andar repartiendo el dinero por todos los obreros del mundo. ¿Ve que no cuadra? Pero aquel que tiene un secreto del amor, ¿no? De las relaciones sociales, de las relaciones amorosas, y no se lo cuenta a la humanidad, ya eso es grave, ¿no? Bueno, pero después está el pecado mortal, que es el que padecen todos los artistas. No comunican sus hallazgos a nadie. Pero porque creen que se nace pintor, se nace poeta. El diario El País, mis grandes amigos del diario El País, están convencidos de que uno nace poeta, nace pintor. Por eso el diario El País no pinta a nadie, no escribe a nadie. Porque están equivocados en la idea. Un poeta se hace, un pintor se hace. Bueno, entonces yo digo, el que no... Para que usted no crea que yo estoy aludiendo a una enfermedad mía, le digo que muestro mi pintura, muestro cómo pinto. Todos los domingos, hoy, desgraciadamente, por preocupaciones comerciales, no estoy pintando. Todos los domingos pinto y usted muestra cómo yo pinto. Cuando hay pintores que no te dejan entrar al taller cuando tienen los cuadros por la mitad. A mí me pasó, a mí que soy grande. A ver, ¿qué hay ahí detrás de la corte? No, ahí están los cuadros sin terminar.
bien, y con la poesía lo mismo, muy bien. Una persona, un poeta, los poetas normalmente tienen una revista de poesía. Yo he tenido 14 revistas de poesía. No me quedé un solo minuto en vida sin una revista de poesía. Y nada de publicarme a mí y a mis amigos, que también lo he hecho. He publicado a los grandes poetas de la historia. Me conozco una anécdota de un chico del secundario aquí en Madrid, en Zaragoza, que fue al maestro y leyó un poema. Y el maestro le dice, ¿de dónde sacaste eso? Y el chico le dice, es César Vallejo. Salió publicado en la revista. La revista del Grupo Cero, la 2000 una noche. Y tuve una audición de radio que se llamaba Poeta al Mediodía, ¿no? Donde le hablaba a las mujeres que iban al supermercado y que después venían y hacían la comida, porque era el mediodía la audición. Siempre tratando de que la gente se entere de que vivir se vive mal en estas épocas, pero la poesía, el arte, ¿no? Hace más tenue el dolor. Hace asomar una sonrisa, hace, ¿no? Va por el camino del gozo. Y los estados no quieren eso, los estados no quieren eso. Los estados quieren que la gente sea tonta, esté todo el día quieta, no se mueva. Bueno, el pintor es el poeta que lo dice. Y si todo el mundo escribe, si todos pintan, y bueno, sería maravilloso. Porque si todo el mundo pinta, también pintarían lo que compran pintura, que se pintaría en su propio cuarto. Me parece bárbaro, y los jóvenes de 15 años decorarían la habitación con su propio cuadro, no con la figurita esa que cuelga. Toda pornográfica. Ah, qué pecho lindo que tiene esa mujer. ¿Quién es? Es un cuadro de Klimt. Ah. No sé cómo se llama el cuadro. La bailarina. La bailarina. Que lo hizo, está muy bien hecho. Sí, Virginia Valdominos, una de sus alumnas. Una discípula mía. Sí, yo la agarré, le puse la mano en la frente y dije, pinta. Y pintó. Es decir, que yo fui un solitario. Ahora no. Me siento súper acompañado. Vaya a saber si no estaré prolongando mi vida, ¿no? Porque se da cuenta, yo sentado aquí corriendo la máquina que tiene usted, corriendo la máquina fija, viniendo la fotografía, bailando, bueno, me agotaría, ¿se da cuenta? Y yo veo que está pasando todo eso. Y fíjese que está. Pues vaya a saber si me llevo a vivir 130 años. ¿Quién suele apreciar su obra? ¿Qué le cree, la verdad? Sí, sí la hay. Todo aquel que le conoce. Entonces usted podría decirme por qué no la conoce todo el mundo y ahí no le puedo contestar. Porque yo no sé si hice bien o hice mal en no hacerme famoso. Muchas veces. Bueno, una vez me llevaban becado a Estados Unidos con poeta. Becado. Y yo dije, Estados Unidos, ni hablar. Y otra vez me daban beca no sé dónde, y yo decía que no. Tuve una beca de una fundación cuando era estudiante, medicina, cuarto y quinto año, los dos últimos. Quinto y sexto, bueno, no me acuerdo. Los dos últimos años de medicina, una beca grande, tanto que un mes, me acuerdo a un amigo que tenía, digo, vení que me voy a comprar un CA 600. Me dice, ¿con qué si no tenés dinero donde quede muerto? Y yo había cobrado la beca, y fui con lo que cobré de beca, pum, pagué el anticipo y después era chancho y palito por mes. Que decir, una beca grande. Bueno, pero el día que rendí mi última materia, sin que se dieran cuenta los que me becaban, que me podían haber seguido becando un año más, llamé por teléfono y dije, acabo de dar mi última materia, no quiero más dinero. Y
tipo especial, sí. Una vez mi mujer le dio los últimos $200 que teníamos aquí en España, al principio de todo, a un matrimonio que tenía dos hijos. Nosotros también teníamos dos hijos. Pero ella dice, no, se lo di porque pobre gente, son incapaces, en cambio tú ya te la vas a arreglar y va. Usted va a estrenar una película el 20 de marzo en el Cine Estudio en Madrid, que se titula La Invitación del Presidente. Porque además de pintor, es cineasta. En esa película hay una clase magistral. ¿Y de qué vamos a conversar? Mire, este es mi taller de pintura. Es como un altar de pintura. Lo único que se puede hacer es pintar. No lo entiendo del todo. Sí, no, mire, este es un tema. Acá están los colores y el pincel. Mire, yo no sé ni cómo se cogen los pinceles. Y en mi familia dicen que no distingo los colores. ¿Qué va a decir usted de cómo voy a pintar? Usted me va a pagar como profesor de pintura. Sí, ¿cómo no le voy a pagar si nunca me divertí tanto? Bueno, entonces le voy a dar un consejo. Usted podría darme lo que quisiera. Pero si lo que me quiere dar es un consejo, que venga. ¡Déjese llevar! ¡Déjese llevar! ¿Dejarse llevar? Venga. ¿Pero usted está loco? ¡Tierra! ¡Tierra! Si me dejo llevar, me detengo frente a todos los colores y elijo el azul ultramar. Firmeza. Distribuiría el azul en la parte superior del lienzo del río. Vamos, vamos, cielo, cielo, cielo. Después, con voluntad de triunfar, con el pincel grande, distribuiría el azul en la parte superior del lienzo. Me dejo llevar y pinto. Vamos, que le pago como profesor de pintura, enséñeme algo. Déjese llevar, déjese llevar. Bueno, nos vemos la semana próxima. Pero usted, cuando se deja llevar frente al lienzo, no se deja llevar de cualquier manera. ¿Cuál es el proceso de fabricación? Pensar que las producciones inconscientes son de cualquier manera es un error de su pensamiento. No es de cualquier manera. Yo me dejo llevar por los procesos inconscientes. Me dejo llevar por el saber inconsciente. Por los 80.000 cuadros que vi de otros pintores. Por todos los libros y todos los poemas que leí que están en mí como saber. Es decir, inconsciente. Pero eso no quiere decir ni que sean desequilibrados, ni que no tengan ideas. Que sé, un montón de ideas ahí. Mira. Miro, claro, pero no soy responsable. Es decir, es como si quisiéramos ser responsables de los buenos poemas al poeta, ¿no? Hay una combinación social, ética. Pero esta pintura está. Es decir, pictórica, poética, en el sentido de que las cosas no aparecen en cualquier momento.
Es Freud. El padre del psicoanálisis, o el Freud, el primer hijo del psicoanálisis. Porque si no hubiese estado en las ciencias como para que surgiera el psicoanálisis, no surgiera el psicoanálisis. Lo mismo pasa con los poemas. Lo que pasa es que yo tengo suerte, que yo soy un jugador afortunado, yo tengo suerte. Me eligieron para que sea una especie de vanguardia en la pintura, me eligieron para que sea el poeta social que soy. Ya, de paso, van a sacar un libro publicado por El País de poesía social. Son todos más malos que pegarle a mi madre muerta. Y eso es un crimen, pegarle a la madre muerta no se puede. Habiendo tantos poetas sociales maravillosos. Dale. ¿Y hay pintores sociales? Sí, pero figurativos. Pero lo que pasa es que este tipo de pintura que yo también es social, también es combativa. Ahí está Chacon Owen cuando dice: Menaza tira las bombas de óleo sobre la tela en contra de la muerte. ¿No? Es una manera de pintar combativa, ¿no? Sí. También ahí soy afortunado, ¿no? Puede ser porque sin darme cuenta tengo un gran poder y una gran influencia sobre mucha gente. Entonces a mí siempre me dejaron tranquilo. No me molestaron nunca. Pero claro, no les toco las cosas que ellos aman. No les toco el poder político, porque no quiero tener poder político, y no les toco el dinero. Entonces, que los insulte, que muestre la verdad sobre sus malos y falsos comportamientos, les importa poco, porque, bueno, no tienen ninguna ética, solo tienen moral. Bueno, pero no vamos a decir que Menaza consiguió lo que consiguió con suerte, ¿no? Bueno, y trabajo. No, pero si no tenés algo de suerte, mirá, yo te digo una cosa, ayer... O antes de ayer, o hace un mes, no sé, hace mucho tiempo que estuve con gripe. Pero una de las últimas veces que estuve en el casino, ¿no?, se acercó una señora, una anciana, más o menos de mi edad, y me dice: ¿usted cada vez que golpea la máquina es porque pierde o porque gana? Y yo le dije: porque gano. Me dice: qué barbaridad, digo, la yo cuando salgo me lo... Y entonces me decía: usted sabe que cuando usted se va de una máquina, nadie quiere esa máquina, porque pensamos que usted le hace escapar la máquina. Soy un jugador, pero tengo suerte. Soy un pintor, tengo suerte. Fíjese, ¿no? Ahí, mire cómo acerté los colores. Mire cómo acerté los colores. Eso es tener suerte. Mire este jugador. Es pintatrice, mire. Mire si no tuve suerte. Porque es interesante, ¿sí? Otro comentario sobre mi pintura es que llega un momento que parece que lo estropeo todo, porque queda todo de un solo color. Pero el tipo dice: pero Menaza utiliza el pincel con tanta suavidad que no mezcla los colores. Entonces, claro, cuando toma la espátula y pegas en la tela con la espátula, aparecen los colores. El rojo, el blanco, el verde, lo más. Cuando en realidad había quedado todo gris. Eso es prácticamente una técnica. ¿Cree que con pintar y pintar y pintar ha ido mejorando? ¿Sus obras actuales son más valiosas? Mis telas actuales son más valiosas porque se incluye todo lo cual... Mire, yo sabe a quién considero mi maestro, a todo aquel que haya nacido antes que yo y lo haya hecho mejor que yo. Y el poesía lo mismo. Todo aquel que antes que yo lo hizo mejor que yo es mi maestro. Sí, claro. He visto más cuadros, he leído más poesía,
he hecho el amor más veces, por lo tanto, los cuadros modernos, actuales, este del 2014, por ejemplo, 2014, tienen todo ese enriquecimiento. Después ya dije, yo me empecé pintando solo, ahora está usted con la cámara, está Elena con la otra cámara, está Virginia mirándome para empezar a bailar en cualquier momento. Entonces quiere decir que la pintura actual está enriquecida en realidad por las relaciones que fui teniendo, ¿no?, alrededor de la pintura. ¿Qué es lo que le gusta en el pintar? Sí, cuando se fijan los tiempos verbales, la cosa no va bien. Entonces, a mí lo que me gusta es el infinitivo. Pintar, amar, follar, escribir, conversar, ¿ves? Eso es todo infinitivo. Entonces, el tiempo de verbo existe para cierto tipo de relaciones, pero para la creación, para el amor, para ver, existe el infinitivo. Entonces, de pintar, lo que más me gusta es pintar. Es lo que más me gusta. Claro, porque la tela blanca es virgen, ¿no? Que yo la mancho con el color que se me ocurre, que además no me interesa si los colores combinan o no combinan, la libertad es plena. ¿Usted se da cuenta hacer el amor? Sin preocuparse por los resultados, sin preocuparse por el otro día, sin preocuparse por las combinaciones. Sería un amor más libre, ¿no? Y más gozoso. Por eso tiene suerte. Por hacer las cosas sin esperar resultados. Es verdad, es verdad. Claro, es verdad, claro. Hasta con los caballos hacía eso. Ahora no voy mal, ¿cómo me gustaba ir al hipódromo? Hasta con los caballos. Yo nunca veía qué caballo podía ganar o qué caballo no podía ganar. Yo jugaba al caballo que más me gustaba en el paseo. ¿Entiendes? Y bueno, y también ganaba dinero. Acertaba más veces que las que perdía, quería decir, ¿no? En cambio yo veía que los otros jugadores iban por el dinero, porque estudian el Pedrider, dije si entro segundo, si entro tercero, porque iban para ganar, y no ganaban mucho. Yo sé que a usted le gusta ver crecer a los artistas que le rodean, jóvenes o menos jóvenes. Que haya jóvenes en su taller que estén pintando... No, esa es la segunda pregunta. Me gusta ver crecer, ¿sabe por qué? Porque si veo crecer a la unión, quiere decir que yo he crecido. La gente que crece a mi alrededor es el espejo de mi alma creciendo. Sí, como si... Bueno, ya tengo. Que haya jóvenes en su taller que estén pintando al lado suyo, ¿qué impacto tiene en su pintura, en el pintor? Bueno, en mi pintura no lo sé, en la pintura de los jóvenes sí. Ahora, ¿qué impacto tiene? Bueno, vuelvo a decir lo mismo. Si yo voy a pintar solo, estoy solo, si hay cuatro o cinco pintando, que además de vez en cuando reciben y cumplen con alguna indicación, porque yo muchas indicaciones no doy. Pinta, déjate llevar. Déjate llevar, pinta. Que es un momento diferente de mi pintura, que es un momento más grupal, más comunitario. Que yo, como pintor solitario, yo impacté el mercado, ya le digo. Llegaba a vender 400 obras por año. Hacía 6, 7 posiciones por año, con todo con cuadros diferentes. Una vez me dio vergüenza, porque ahora en los catálogos voy a sacar un cuadro que se llama Lazo de Amor. Cuadro grande de 1,45 m por 1,70 m, que es grande, grande. Y que se pararon dos pintoras al lado del cuadro y lo miraron.
una hora y media mirando el cuadro. Entonces yo me acerqué. Y dije, ¿qué tal? ¿Le gusta el cuadro? ¡Ay, es maravilloso! Le habrá llevado 2 años pintarlo. Y a mí me dio mucha vergüenza, yo lo había pintado entre días. Y entonces le dije, sí, no, tanto no, 6 meses. Porque me daba vergüenza que la tipa pensara en 2 años y yo lo hubiese hecho en 2 días. Bueno, me pasa también con las mujeres, ¿eh? Las mujeres de mí se enamoran rápidamente. Antes que yo me dé cuenta de su existencia, ya están enamoradas, fíjese. Ay, pero cuando me doy cuenta que están ahí enamoradas, el trato que les doy es especial. Las hago trabajar, les hago ganar su propio dinero, las hago pintar, las hago escribir, las hago estudiar. Por eso que al final me terminan odiando. Empiezan enamoradas, pero terminan odiándome porque se transforman en seres independientes. Por ejemplo, en el 2014, a mí me parece que recuperé el espacio del 94, fíjese lo que le digo, 94, 4, de 20 años, que después lo abandoné eso y ahora lo recupero, claro, pero con mayor fuerza de pintura, con el estilo más asentado en las manos, ¿no? Algunos cuadros que son verdaderos paisajes, ¿no? El proceso de la pintura, ¿no? Que usted se ocupa de todo el proceso, que está acompañado... Veo todo el proceso y me ocupo de todo el proceso, pero estoy acompañado por mucha gente, ¿no? Por ejemplo, mis cuadros que están en internet, yo, bueno, la foto de Carmen Salamanca. Sin Carmen Salamanca no habría foto de las que hay, como hay desde el tiempo que hay. Sin usted y sin Elena no habría cine, no habría cine de cuadros, digo. Sin Virginia Baldomino, que se comporta como discípula de una manera correcta, es decir, pintando. ¿Cuántos años hace que está conmigo? Hace poquito en pintura. 3 años, y ya hizo 2 exposiciones. 4, 2 individuales y 2... 2 individuales y 2 conmigo, hizo 4 exposiciones en 3 años. Entonces por eso me gusta. Ahora está pintando a Klee, a Gustav Klee, que a la gente le va a encantar. Me ha encantado, lo hace muy bien. Sí, claro, me gusta, tengo un privilegio sobre usted, ¿no? Que me acompaña en todos mis vaivenes cinematográficos, que hace pintando en casa. Y está bien, usted ama mi obra, bárbaro, ama mi cine, ama mi... pero hace un trabajo. ¿Sabe cuántas enamorados que tengo que no hacen un carajo, que no? Pero yo pensaba en la supervisión del trabajo, ¿no? Digo, superviso el trabajo, pero por ejemplo, Cruz González a veces me elige la pintura sobre la... no sobre la tela, que a veces también sobre la tela, en 2 o 3 oportunidades, pero en la paleta, eso muchas veces. Entonces me pone la pintura más o menos. Yo le digo, yo poner los azules, los verdes y los violetas en una paleta, y ponen los marrones, los amarillos y los rojos en la otra paleta. Pero ella a veces hace eso y a veces hace otra cosa. Después, por ejemplo, les da miedo, pero yo dejaría, porque hay 2 momentos que son, ¿cómo se podrían llamar? Hay 2 momentos de pintura que lo puede hacer cualquiera. Con intención. Poner la pintura sobre la tela y agarrar el pincel suavemente, ¿no? Porque si usted aprieta el pincel se mezclan los colores. En cambio, si usted hace así, queda un color arriba y quedan todos los colores debajo. Entonces yo después tomo la espátula y con un ser
del espacio celeste, algo así, sobre el gris que quedó y aparece el amarillo, el rojo, el verde, el azul. Bueno, y después las figuritas esas que se ven ahí, que se ven acá, son, ¿no? Tomo la pintura de la paleta y ¡pah! Y la mando de 20 centímetros a la tela y caen bien paradas, porque fíjense la cantidad de mujeres que hay ahí. Miren cómo bailan ahí, miren cómo bailan acá. ¿Para cuándo su próxima exposición? Bueno, tengo algunas propuestas. Mi próxima exposición quiero que sea en marzo, alrededor del estreno de la película y del estreno de su CD Cantando, ¿no? Ahí en esos alrededores, me gustaría hacer una muestra del 2014. Nada más. Y después me gustaría que Virginia pueda exponer sus clips, porque son realmente buenos. Dice que tiene tiempo de hacer 5 más, porque de acá a marzo, abril. ¿Qué hay futuro? Sí, 30 años más, calculé. Yo así no me muero hasta dentro de 30 años, porque ¿de qué me voy a morir? De tristeza no me puedo morir, de aburrimiento no me puedo morir, ya está. Entre la tristeza y el aburrimiento es el 80% de la causa de muerte de la gente que pasa a los 70 años. Si cuando yo le propongo a los estados que hay que darle alegría a los viejos, los tipos me miran con cara rara porque me dicen, ¿hasta cuándo vamos a pagar la seguridad social? Es decir, que no hay estado que soporte que el hombre viva más. Miren lo que le digo. Y bueno, en este momento matan a los niños, matan a los jóvenes, se dan cuenta de lo que estarán haciendo con los viejos. Es decir, claro, vivir más en contra del Estado, en contra de tu familia, porque también la familia cuando sos viejo te va acercando a una inmovilidad. El otro día hacía broma, me mostraba la mano así y decía, no padezco de artritis, ¿no? Y es verdad, no padezco de artritis. Cuando hay jóvenes de 50 años, por ejemplo, Eduardo Inda, el periodista del Mundo, que tienen artritis, tienen los dedos así. Vaya a saber con qué medicamentos estarán dando. Viagra o algo parecido. Y lo que yo llamo padecimiento de mi corazón, cada vez que voy a ver a un médico me dicen, por favor, doctor, déjese de joder, más que padecimiento ni padecimiento. Hay corazones buenos y hay corazones malos. Y el suyo es un buen corazón, así que déjese de joder. ¿Cuál es su mayor éxito que tuvo con la pintura o todavía no ha llegado? Aquí les presento mi gran éxito de la pintura. Mi gran éxito que tuve fue cuando expuse en el Teatro General San Martín de Buenos Aires, que me dieron las tres plantas. Y Bajar Lía, que antes de morirse era mi maestro de la vida, digamos, como él dice de mí, o decía de mí, viene y dice, tú sí que tienes poder acá en Buenos Aires. Yo no tenía ningún poder. Digo, pero ¿por qué me decía de Bajar Lía? Y me dice, macho, te dieron las tres plantas del San Martín. Cuando yo las pedí para un amigo mío, me dieron una sola planta. Así que fue un éxito total, ¿no? Yo creo que usted, yo no sé si usted se acuerda, pero yo creo que usted grabó esa muestra. Sí, sí, yo fui. Y bueno, es espléndida. Además, se veían los cuadros de la calle con grandes ventanales, ¿no? En las tres plantas diferentes. Ese fue un gran éxito. Después, recuerdo una vez que pinté pasteles. 53 pasteles. Bueno, se vendieron todos la primera noche. No,
No, tengo varias historias. Tenía un cuadro que se llevó una chica de la escuela, que se llevó, allá eran las pesetas, no sé, póngale, 3.000 pesetas, ¿no? Cuadro lindo era. Y a la noche pasó un marrán por la casa de la señorita y le ofrecía 40.000. Y después con el ángel gitano tuve varios días de gloria. ¿Se acuerdan de fuimos ahí a Camarma, que había una fila de 200 metros para entrar al teatro? Ah, eso no me había pasado nunca. No fue París, fue Buenos Aires, la que debió nacer. Por eso no me asusta el movimiento. Soy del tango, la brisa que se mueve al arrastrar los pies. La cintura de plata que se quiebra al compás. El hombre que murió a la mañana siguiente para verla bailar. La percanta aburrida que cabalgando un taco de billar piensa que puede sola hacer la vida sola, amar la soledad. Y el borracho sediento debe esa novia infernal. Soy del tango, los perros ecuménicos, los perros que presencian el crimen pasional, que cual tontos o locos le ladran a la luna cuando en la esfera yace la mala del portal. Una daga de miedo se clavó en su garganta. Una daga de celo la condena a morir. Un hombre enamorado de otro hombre. Una daga de horror que sin amarla la mató. Y después soy del tango, el amigo del alma, que no llega a las 12 allí donde lo esperas, que te bate la justa cuando la justa duele, que no comparte nunca contigo el ganador. Éxito de
después cuando el Atlético de Madrid salió campeón, me cago en Dios. Y esa semana pinté 15 cuadros y escribí 7 poemas. Bueno, y después un gran triunfo que tuve en mi vida fue cuando estaba en Madrid y un día sentado en un banco de una plaza, me di cuenta que estaba vivo. Y ese fue un día triunfal. Cuando envejezca, cuando mi piel se caiga, porque soy incapaz de sostenerla, entonces mi palabra levantará la voz. Agonizando, el canto se hace más fuerte que viviendo.